tú que ya empezar a llamar a la gente, ya tienes que tomar tú la rienda. Vamos tomando asiento, por favor. Muy buenos días, señora rectora magnífica de la Universidad de Granada, doña Pilar Aranda, señora presidenta del Consejo Social, doña María Teresa Pajés, señora directora ejecutiva de la Agencia Europea de Medicamentos, doña Emer Cook, autoridades civiles, militares, señoras, señores, muy buenos días. Me gustaría darle la bienvenida a este nuevo diálogo con la sociedad organizado por el Consejo Social de la Universidad de Granada, en este caso el décimo. En esta ocasión, como saben, contamos con la presencia de doña Emer Cook, directora ejecutiva de la Agencia Europea de Medicamentos, cuya misión, la de la agencia, es la de fomentar la excelencia científica en la evaluación y supervisión de medicamentos para el beneficio de la salud pública y animal. Aunque estemos recuperando la normalidad, hemos adoptado la retransmisión de todos estos eventos a través del canal de YouTube del Consejo Social de la Universidad de Granada, por lo que me gustaría también darles un cariñoso saludo a aquellos que nos están viendo hoy online. Además, les recuerdo que, como en actos anteriores, aquellas personas que deseen realizar alguna pregunta van a disponer de unas pequeñas cartulinas que se irán distribuyendo durante la ponencia y en las que podrán ustedes plasmar cuál es su pregunta. Sí que me gustaría pedirles que, en el caso de tener una pregunta, que también la firmen para poder transmitirle a la señora Cook quién es el emisor de la misma. El diálogo que pretendemos generar en el día de hoy es especialmente relevante tras los últimos 2 años en los que hemos experimentado una verdadera revolución en los procesos tanto de generación de nuevas vacunas como la aceleración de la aprobación de las mismas, para cumplir con estas necesidades que la sociedad civil necesitaba tan urgentemente y de manera tan crítica. Este diálogo es particularmente relevante en esta ciudad, Granada, una ciudad que dispone de un parque tecnológico, el Parque Tecnológico de la Salud, que, como su nombre indica, está orientado fundamentalmente a lo que es investigación y desarrollo en aspectos de la salud. Nuestro parque cuenta con 4 ejes, el de investigación, el de formación, el de desarrollo empresarial y también el clínico. Y esto hace que sea particularmente potente a la hora de realizar transferencia de soluciones. También en los últimos años hemos visto el nacimiento desde el propio parque tecnológico de una aceleradora, la aceleradora en salud de Acex Health, cuyo objetivo principal ha sido el de fomentar soluciones en salud y llevarlas al mercado. En este caso es particularmente relevante el aspecto regulatorio de todas estas soluciones, porque evidentemente, si no tienes en cuenta todos estos aspectos regulatorios, muchas veces las soluciones que se proponen no son necesariamente viables. Para abrir este acto, contamos hoy con la proyección de 2 vídeos. El primero, de la Universidad de Granada, y el segundo, de la Agencia Europea del Medicamento. Universidad de Granada. Historia, calidad e innovación desde 1531. Sus facultades y campus se distribuyen por toda la ciudad, dándole un marcado carácter universitario. La Universidad de Granada ofrece 90 títulos de grado, 112 programas de máster y 28 programas doctorales.
El ranking de Shanghái la sitúa entre las 300 mejores universidades del mundo, lo que la convierte en la segunda mejor universidad española. La Universidad de Granada es un referente en la internacionalización de la enseñanza. Con estudiantes de 113 países, es líder en el programa de movilidad Erasmus y forma parte de la Alianza Universitaria Europea, ARCUS. La Universidad de Granada posee acuerdos bilaterales con más de 800 instituciones de todo el mundo. Está implicada en más de 100 proyectos de cooperación internacional y participa en más de 140 proyectos internacionales de investigación. Reconocida por su excelencia investigadora, la Universidad de Granada colabora con 532 grupos de investigación y colabora con empresas líderes nacionales e internacionales. Con 18 institutos y 5 centros de investigación propios, es un referente internacional en el ámbito biosanitario y de las ciencias de la computación a través de su campus de excelencia internacional, BioTIC. La Universidad de Granada es una universidad líder en impacto socioeconómico. Representa el 6,12% del Producto Interior Bruto de la provincia. Universidad de Granada. Your medicine is making you feel better, but no medicine is 100% safe, and you notice some side effects. You tell your doctor about them, and she reports them to your National Medicines Authority. It then sends the information onto the European Medicines Agency, or EMA. EMA protects patients by making sure that medicines are safe and work. It assesses evidence on new medicines before they can appear in pharmacies. In the EU, Iceland, Liechtenstein, and Norway, and also continues to monitor them while they're on the market. The agency looks out for information on side effects. For example, reports from doctors, pharmacists, and also from patients, new clinical studies, or scientific publications. This data gets looked at by some of Europe's best experts in medicine safety. If they conclude that a medicine has different risks than previously identified, they may recommend a range of actions to the European Commission. For example, the way the medicine is used could be changed, or the medicine could be taken off the market. The agency constantly monitors medicines on the market to help you choose the best treatment and give you peace of mind about your medication. A continuación, me gustaría darle la bienvenida y cederle la palabra a nuestra rectora magnífica de la Universidad de Granada, doña Pilar Aranda. Buenos días y bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Directora General, gracias por su presencia extraordinaria. Hemos tenido ya oportunidad ayer de compartir, de intercambiar experiencias y en una reunión hace un momento, bueno, pues de poder comprobar su calidad científica y su calidad humana, importante para todos nosotros. Presidenta del Consejo Social, rector González Lodeiro, autoridades, delegado de la Junta de Andalucía, vicepresidente de la Academia de Medicina Nacional,
presidente del Colegio Farmacéutico, consejeros, autoridades, todos ellos, queridos compañeros y compañeras. Una vez más nos encontramos en este crucero para poder compartir un nuevo diálogo con la sociedad. Si hace una semana prácticamente hablábamos de las relaciones extraordinarias que mantenemos con el Ejército y de lo que representa hoy en día el Ejército de Tierra en nuestro país, no solo como un sistema de defensa, sino también como un sistema de protección, un sistema de cooperación y colaboración en actividades de desarrollo humanitaria, hoy vamos a un nuevo diálogo con la sociedad, con algo muy especialmente ligado a nuestra institución, con el ámbito de la salud. Un ámbito en el que la Universidad de Granada, como todos conocen, tiene una fortaleza importante, pero además una fortaleza sobre todo que destacan por su transversalidad. Debemos de indicar que es cierto que son los grupos de investigación de facultades como Medicina, Ciencias de la Salud, Farmacia o Química o Ciencias la que tienen una relación más directa, pero hoy en día estamos viendo que compañeros desde Económicas, recuerdo la Cátedra de Economía de la Salud que tenemos con la Escuela Andaluza de Salud Pública, como compañeros de Ciencias Jurídicas y Sociales. En la reunión previa, la secretaria general hacía preguntas ligadas al derecho administrativo y ligadas a todas las normativas reguladoras que se hacen desde para el medicamento, desde o bien desde la Comisión Europea con la vigilancia de la agencia. Y eso hace que estos temas, como estaba comentando, de la salud, constituyan una fortaleza importante en nuestra institución. Unido a ese desarrollo del parque tecnológico que magníficamente ha explicado su directora gerente, muchas gracias, Ana, por explicar y entender para toda la sociedad qué valor, qué fuerza tiene poder tener en un mismo espacio formación, investigación, desarrollo empresarial y asistencia clínica. Venimos de unos años muy duros, años que continúan, de hecho, pues veo que hemos vuelto a las mascarillas, dado que estamos inmersos en una nueva ola, bueno, pero mucho más lábil, mucho menos fuerte, menos intensidad, con menor penetración que lo que tuvo la anterior, porque creemos y lo hemos defendido siempre que las vacunas han funcionado. La vacunación ha sido un proceso que en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma se ha llevado con éxito, lo que ha permitido la inmunización de un porcentaje altísimo de la población. Y eso es lo que nos ha permitido adaptarnos, a momentos como los actuales, donde hay un incremento, pero realmente estamos viendo que la agresividad es menor, es mínima y se puede incluso llevar la vida casi normal, cosa que hace unos meses era impensable. Si la investigación siempre es importante, durante la pandemia hemos visto cómo la población ha entendido la necesidad de investigar. No voy a hablar de la necesaria incremento de financiación, porque la directora general creo que tendrá alguna influencia, pero evidentemente dentro de la comisión a la hora del presupuesto, cuando se definen las prioridades, pero estoy convencida que después de todo lo que ha sucedido es la salud y la prevención en salud una de las principales actuaciones que debe de tener la comisión y estoy convencida que la agencia estará velando para que eso sea así. Como decía, esta pandemia ha permitido que la ciencia se ponga en el centro de la atención de la sociedad, que la sociedad entienda la necesidad de hacer buena, mejor ciencia y que pueda tener un desarrollo acorde a los hechos. Fíjense en que en menos de 9 meses había prácticamente disponibles 4 vacunas con autorización. Eso ha supuesto un hito importantísimo en el desarrollo científico. Luego, los problemas derivados de aspectos de la propia industria farmacéutica o de los transportes o de los mercados siempre presentes en toda actividad humana, en un principio parecía que se iba a dificultar el que pudiese llegar a todos los lugares esas vacunas, pero hemos visto que no. Nos queda evidentemente el proceso de democratización de las vacunas, que llegue a toda la población, que lleguen a todos los lugares del planeta, para que, por una parte, lograr una inmunidad importantísima para todos nosotros y evidentemente para que esas zonas
que están un poco excluidas de lo que es el ámbito del bienestar social puedan entrar a ello, y para eso el concurso de Europa, el concurso de todos nosotros, y estoy convencida que el concurso de la agencia es fundamental. Deseando poder oírla, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por trabajar en un ámbito que nos acoge directamente y que nos atañe. Y un saludo también especial, para que ya lo sepan, lo hemos presentado a los decanos y directores de los centros más relacionados con la institución de salud. Cuando quiera. Ah, perdón. Excuse me, sorry. Bueno, creo que ahora pues le voy a dar yo entonces la palabra a la presidenta del Consejo Social, artífice de que podamos contar hoy aquí con la directora general, muy implicada en la conexión de nuestra universidad con la sociedad, pero muy implicada especialmente con todo lo que atañe al ámbito universitario. No obstante, ella es buena conocedora tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Perdona. Muchas gracias, rectora. Pues, rectora magnífica, directora ejecutiva de la Agencia Europea de Medicamentos, señora Immer Cook, autoridades académicas, miembros del Consejo Social y mentores del Consejo Social, señoras y señores, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos a esta nueva edición de Diálogo con la Sociedad. También a los que se han conectado vía Internet en esta retransmisión que tenemos en directo. Realmente es un honor darle hoy la bienvenida a la señora Immer Cook por su autoridad en el ámbito del medicamento a nivel europeo, pero también porque es una persona con un profundo conocimiento del medicamento, del marco regulatorio y de las principales instituciones europeas e internacionales ligadas con el medicamento. Además, es una persona a la que yo respeto y aprecio desde hace muchos años, que coincidimos en una institución comunitaria. Y ella tutela, como se ha dicho, la Agencia Europea del Medicamento, que desde su inicio en 1995 está realizando una labor importantísima en beneficio de la sociedad, en beneficio de que podamos disponer de medicamentos de calidad, seguros y eficaces en toda Europa. Pero ahora, en particular, han realizado un trabajo muy importante en los dos últimos años durante la pandemia para facilitar que esas vacunas, que la evaluación de esas vacunas estuviera disponible lo antes posible. Por eso, en estas mis primeras palabras, lo primero que quiero es felicitarla, directora ejecutiva, a su equipo y a todo el personal de la agencia por el esfuerzo que han realizado. Sabemos que no ha sido fácil y queremos reconocerlo y agradecerlo en ese momento. Y es un honor y una satisfacción recibirla en su primera visita a Granada y también su primera visita a España como directora ejecutiva de la Agencia Europea del Medicamento. En esta universidad, que como saben va a cumplir 500 años, que respeta sus tradiciones y su historia, pero que está comprometida con el progreso, que tiene estrechos vínculos con la Unión Europea en materia docente y de investigación, y que también apoya la innovación en salud, como la apoya Granada en su conjunto, con una apuesta importantísima y con disposiciones y recursos a disposición de los ciudadanos, de las empresas, de los investigadores, para trabajar en salud. Se ha citado, hay muchas instituciones y entidades relevantes en salud en Granada, como la Escuela Andaluza de Salud Pública, cuya directora hoy nos acompaña, pero yo quisiera destacar, como lo han hecho antes, como lo ha hecho la rectora, el Parque Tecnológico de la Salud. Su directora gerente nos acompaña, está colaborando en este acto, cosa que le agradecemos mucho. Y quiero reiterarlo, aunque lo haya hecho referencia a la rectora anteriormente, porque es el único parque en España que aúna en ese parque potencialidades y capacidades en docencia, en asistencial, en investigación y a nivel empresarial.
Pero además saben todos ustedes que la Universidad de Granada es referente a nivel mundial en inteligencia artificial. Prueba de ello son más de 250 doctores trabajando actualmente en inteligencia artificial y más de 300 en áreas relacionadas. Pues bien, toda esa capacidad se trabaja para que haya entidades que posibiliten esa transferencia de esa capacidad y de ese conocimiento a la sociedad, a la administración y a las empresas. En suma, en ese parque tecnológico de la salud, con esos cuatro ejes, seguro que gracias a la permeabilidad de ese conocimiento pueden conseguirse importantes avances en salud. Y la salud en este momento es, como saben, muy importante. Si hay algo que la pandemia haya facilitado, es poner la salud pública en la cima de las prioridades políticas. Si hay algo que ha facilitado es que seamos conscientes de la importancia o de lo imprescindible de la cooperación y de la conexión, no solo a nivel nacional, sino europeo e internacional. Si hay algo que hayamos confirmado es lo imprescindible de la innovación como herramienta fundamental, imprescindible para hacer frente a los retos de este momento y a los desafíos del futuro. O la importancia de facilitar y optimizar las interconexiones, la interoperatividad de los sistemas informáticos asistenciales para sacar el máximo rendimiento a los nuevos sistemas de tecnologías de la información. En fin, el trabajo en salud también para abordar tratamientos de enfermedades que no lo tienen o en enfermedades, en problemas específicos muy graves como la resistencia antimicrobiana. El trabajo es muy importante, pero desde luego se están dando pasos desde las instituciones para intentar facilitar, desde además el convencimiento de que la salud pública y la economía a nivel mundial está íntimamente ligada. Se está avanzando y en el corazón y en un elemento fundamental en materia de salud pública es el medicamento. Hay medidas muy importantes, tanto a nivel europeo como nacional, para incentivar la investigación, la inversión en investigación. También a nivel del sector privado, en las cifras de la memoria de farmaindustria del año de la pandemia de 2020, señalaba una inversión de 1.000 millones de euros en I+D. Y con profesionales muy capacitados trabajando más de 6.000 en I+D. Precisamente el presidente de farmaindustria que nos acompañó en diálogos con la sociedad el año pasado, en el mes de mayo, hacía referencia no solo a la importancia de la innovación en salud y de la inversión en salud, sino también a otras cuestiones como, por ejemplo, el desabastecimiento de medicamentos y de productos sanitarios que sufrimos como consecuencia de tener que importarlos de países tan lejanos como China o la India. Él hacía referencia, entre otras consideraciones, su conferencia fue muy importante y muy densa, a la necesidad de reforzar el tejido productivo con capacidades tecnológicas o digitales para hacerla más competitivo. En suma, con estos diálogos, lo que queremos es traer, analizar y profundizar en temas, y gracias a nuestros invitados, en temas que tengan un especial impacto social o en nuestro tejido socioeconómico de Granada y de su región. El Consejo Social, y a mi izquierda se encuentran situados los consejeros y sus mentores, quieren poner de manifiesto con esta convocatoria su compromiso con la salud y su compromiso con la innovación. Ya lo vienen haciendo, venimos organizando, por ejemplo, los premios extraordinarios del año pasado en salud o iniciativas para reconocer la investigación o la transferencia de investigación también en esta materia o impulsar la investigación en jóvenes con nuestra ayuda a los jóvenes investigadores. En suma, con este diálogo pensamos que puede ser muy interesante acercarnos al trabajo
y a la actividad de la Agencia Europea del Medicamento, y qué mejor persona para introducirlo que su directora ejecutiva. Estamos deseando escucharla. Quiero reiterar nuestro agradecimiento por responder a nuestra invitación, que pone de manifiesto también su compromiso con la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, rectora. Muchas gracias, presidenta. Antes de darle la palabra a la señora Cook, me gustaría compartir con ustedes parte de lo que ha sido su background durante los últimos años. La señora Emer Cook nació en Irlanda en 1961. Cuenta con 30 años de experiencia en asuntos regulatorios internacionales, de los cuales 18 los ha desarrollado en roles de liderazgo. La señora Cook cursó la carrera de farmacia, como nuestra querida rectora, así como dos másteres en Ciencia y Administración de Empresa por el Trinity College en Dublín. La señora Cook desarrolló sus primeros años profesionales entre 1985 y 1990 en el sector farmacéutico irlandés, incluyendo dos años como asesora de la Autoridad Reguladora de Medicamentos de Irlanda. Entre 1992 y 1998, la señora Cook desarrolló el rol de manager de asuntos científicos y regulatorios en la Federación Europea de Industrias Farmacéuticas y Asociaciones, la FPIA. Durante el periodo comprendido entre el 96 y el 98, la señora Cook también fue consejera independiente en regulación farmacéutica. Posteriormente, la señora Cook trabajó en la Comisión Europea como administradora principal en la unidad de fármacos. Ya en 2002 se unió a la EMA como jefa de inspección y en 2009 fue nombrada jefa de asuntos internacionales. Posteriormente, en 2016, se unió a la Organización Mundial de la Salud como directora responsable de todas las actividades regulatorias relacionadas con productos médicos. Permaneció en este rol hasta noviembre del 20, cuando fue nombrada directora ejecutiva de la Agencia Europea de Medicamentos en plena pandemia. Su intervención de hoy, titulada Tendencias de salud global en el mundo en rápido cambio, sin duda nos va a ilustrar en muchas de las incertidumbres que nos enfrentamos a día de hoy. Pero antes de darle la palabra, sí me gustaría recordarles que van a tener, que tienen ya a su disposición unas tarjetas para poder pasarnos sus preguntas si lo creen necesario. Sin extendernos más, Mrs. Cook, the floor is yours. Muchas gracias. Buenos días. And that's all. Now I will speak in English. It's really a pleasure to be here, and I'd like to thank the rector and the director of the Social Council and all the dignitaries from the university for the welcome and the interest in the European Medicines Agency. I've heard so much about the University of Granada over the last 24 hours. I really see there's huge opportunities for collaboration, and I see that it's a growing university with a long history, but with an aspect to the future. And I think that's where we can work together. Now, what I want to do today is to tell you a little bit more about the European Medicines Agency, also about my personal role, because you've heard my background. It's a bit long, but it gives me a very varied experience in the area of pharmaceutical regulation. And if there's one thing that COVID has taught us over the past 2.5 years, it's the fact that everybody has a stake. Society has a stake in science. And it's really showed us that as a public health community, we have to do much, much better to communicate with society and the citizens we serve. And this requires an ongoing dialogue between scientists and society. And what a great city to do this. And I really applaud the Dialogue with Society series that I've just heard about now. So what I'll talk about, and maybe... Quisiera hablarles de...
tengo un par de transparencias. Voy a hablar del papel de la EMA frente en la lucha contra el COVID-19 y me gustaría que nos remitiéramos hace 19 meses, en noviembre del 2020. Es el inicio de mi mandato como directora ejecutiva de la EMA. Habían pasado ya 8 meses desde el inicio de la pandemia y habían pasado 2 semanas desde que se habían visto los primeros resultados prometedores de la primera vacuna contra la COVID-19. Debo decir que desde entonces, bueno, ha sido como una montaña rusa y una época muy emocionante para liderar la EMA. ¿Recuerdan los inicios de la pandemia, los confinamientos, las prohibiciones de exportación, miles de personas muriendo en los hospitales, desabastecimiento de medicamentos, no había vacunas, no había tratamientos? El hecho de que estemos aquí hoy físicamente demuestra la eficacia de las medidas que hemos tomado y en marzo del 2020, el personal de la EMA fue enviado a casa para hacer teletrabajo porque, debido a la situación que había en ese momento, ahora estamos de vuelta en las oficinas y volvemos a dar la bienvenida a los expertos científicos de toda Europa a reuniones presenciales. Durante este periodo tengo que decir que me he enfrentado a muchos desafíos. Yo no sabía nada de logística y distribución. Sabía de cooperación con China y la India, pero no tenía ni idea de la diferencia entre cuando un medicamento viaja por avión o viaja por barco o por tierra en tiempos de confinamiento. Con gran rapidez tuvimos que aprender mucho sobre la colaboración, sobre la mejora de la colaboración. Y lo que me gustaría explicarles es algunas de las cosas que he aprendido de los problemas a los que me he enfrentado y las medidas que hemos adoptado para enfrentarnos a esos nuevos desafíos y oportunidades. Y quisiera empezar con algunas cifras de las que todos podemos estar orgullosos. Tenemos 6 vacunas autorizadas en la Unión Europea y 8 tratamientos para tratar la COVID-19. Más de 1.100 millones de dosis de vacunas han sido distribuidas en la Unión Europea y más de 2.200 millones de dosis de vacunas han sido exportadas de la Unión Europea a más de 167 países. Sé que tienen un porcentaje muy alto de vacunación en España, pero podemos decir que en Europa más del 72% de los adultos han recibido ya una vacunación primaria o la primera dosis y más del 50% han recibido el refuerzo. Quisiera hacer hincapié en que nosotros solamente tenemos un pequeño mérito en esto porque es el resultado del trabajo de muchas autoridades de regulación, gobiernos y otras partes implicadas. La implantación de estas vacunas ha sido el resultado de la cooperación entre los Estados miembros, los organismos de la Unión Europea, los fabricantes y los distribuidores. Y ese éxito tiene que ver también con que hemos superado desafíos logísticos y de otros tipos. También hemos tenido que aprender a pensar de otra manera, a ser más ágiles y a la vez hemos tenido que asegurarnos de que podíamos proporcionar a nuestros ciudadanos europeos medicamentos seguros, efectivos y de alta calidad que respondan a nuestros estándares europeos. Todos hemos trabajado las 24 horas del día, los expertos en políticas, el equipo de comunicación, todo eso lo hemos hecho sometidos a un escrutinio público muy intenso y de los medios también, lo cual se intensificó todavía más en el 2021. Las solicitudes de información de la opinión pública, de los ciudadanos, se multiplicaron por 3, mientras que las peticiones de información de los medios de comunicación se multiplicaron por más de 2. Estábamos intentando
garantizar disponer de la información científica más actualizada y poder transmitirla, a pesar de que, por supuesto, había muchas incertidumbres desde el punto de vista científico. ¿Habían ustedes oído hablar de la Agencia Europea de Medicamentos antes de hoy? La verdad es que muy pocas personas han oído hablar de nosotros, así que probablemente no. Perdón, antes de la pandemia probablemente no, pero ahora esperemos que sí. Y si no, pues tengo la oportunidad ahora de hablarles de ella. Tuvimos que organizar reuniones con las partes interesadas, implicadas online, y fue una gran oportunidad para nosotros, porque la primera gran reunión la tuvimos con 3.500 personas. Participaron representantes de escuelas, de pacientes. Lo que querían saber todos es qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo ustedes y cuáles eran las esperanzas que podían tener. Y eso es todo lo que podíamos hacer nosotros como agencia en esos momentos. Pero también tuvimos que enfrentarnos a una enorme cantidad de desinformación, de fake news, tanto online como en todas las redes sociales. Eso es algo que no había ocurrido de esa forma anteriormente. Es cierto que siempre ha habido una cierta cantidad de fake news circulando, pero nunca con esta intensidad y nunca con el impacto, con un impacto comparable con el de ahora, sobre todo sobre las vidas en la Unión Europea. Por eso tuvimos que desarrollar nuestras habilidades en redes sociales para garantizar que respondíamos a los mensajes que se estaban difundiendo. Así que realmente podemos decir que teníamos una enorme misión ante nosotros: por una parte, proporcionar medicamentos y vacunas seguros, de calidad y eficientes, pero también, a la vez, tranquilizar a nuestros ciudadanos sobre el hecho de que esto era así. Así que ha sido una época muy difícil, lo ha sido para todos los reguladores en el mundo. Nosotros no estamos acostumbrados a trabajar a estar en primera línea, bajo los focos de los medios. No es nuestra forma de trabajar habitual. Estamos acostumbrados a estar entre bambalinas. Así que una de las cosas que yo quería conseguir cuando asumí la dirección ejecutiva de la EMA fue también enseñar cuál es la cara humana de la regulación de medicamentos, que no somos solamente un puñado de burócratas, sino que hacemos cosas que realmente importan, y eso es algo que he intentado inculcar a todo mi personal y a todos los expertos con los que trabajamos en toda Europa. Y realmente puedo decir que han tenido esa actitud. No es un trabajo de 9 a 5, vamos, con un horario habitual. Pero como decía, no estamos acostumbrados a trabajar, o no estábamos acostumbrados bajo los focos, y hemos tenido que aprender a hacerlo en muy poco tiempo, pero nuestros esfuerzos han dado resultados. La pandemia claramente demostró que el trabajo de los reguladores es importante y hemos alcanzado grandes éxitos en un tiempo récord, garantizando que las vacunas y medicamentos que evaluamos cumplían con los estándares habituales. Tengo que dar las gracias al personal en la agencia y a todos los expertos de la red europea. Todo el mundo ha demostrado una enorme motivación y ha estado dispuesto a trabajar mucho más allá de lo habitual. Y también ha demostrado un optimismo y un entusiasmo que nos ha servido a nosotros en la agencia para superar los desafíos. Hemos trabajado también a nivel internacional más allá de la Unión Europea. Formamos parte de una coalición de reguladores de medicamentos internacional que es estratégica, porque reúne a los reguladores de todo el planeta. También trabajamos con la agencia estadounidense, la japonesa, la brasileña, la australiana, para mencionar solo unas pocas, y todas nos enfrentamos a los mismos problemas. Tenemos que enfrentarnos a desabastecimiento de medicamentos,
tenemos que ser conscientes de que lo que ha ocurrido en un sitio puede afectarnos a nosotros al día siguiente. Hemos trabajado en una mayor cooperación para entender también nuevos efectos secundarios, hemos aprendido los unos de los otros y hemos compartido nuestros conocimientos para estar mejor, más preparados. Bien, ¿y qué pasa a partir de ahora? Todavía no hemos vencido a este virus, nos hemos vuelto a poner las mascarillas y sabemos que, bueno, el COVID está más presente, aunque es menos virulento. Ahora tenemos que asegurarnos de que las autoridades de salud pública tienen en sus cajas de herramientas las vacunas adecuadas y los tratamientos adecuados para hacer frente a la evolución del virus en el presente y en el futuro. La semana pasada tuvimos una reunión muy intensa con los reguladores a nivel internacional para analizar los principios que se deben aplicar para adaptar las vacunas que deberán enfrentarse a las nuevas variantes. Por supuesto, la vacuna más eficaz siempre es la que uno tiene disponible y las vacunas actuales siguen ofreciendo alta protección contra una gran virulencia de la enfermedad, hospitalizaciones y muertes. Pero, por supuesto, hay una evolución constante del virus, lo cual reduce la protección frente a infecciones y síntomas leves. Pero menos mal, imagínense que no tuviéramos vacunas. Las vacunas han evitado unas 20 millones de muertes, según las estimaciones que tenemos. Sinceramente, es muy difícil predecir cómo van a evolucionar las cepas en el futuro. Ahora mismo es la variante Omicron BA5 la que se está imponiendo, pero la experiencia nos demuestra que hay una evolución muy rápida y que nuevas variantes van a sustituirla en un tiempo breve. Los primeros resultados con los ensayos clínicos con las nuevas variantes están, o de vacunas frente a las nuevas variantes, están obteniendo ahora, y vemos que se van a encontrar probablemente vacunas de ARN mensajero adaptadas que puedan que incorporen una cepa de Omicron y que pueden ampliar la protección si son utilizadas como refuerzo. También parece que una vacuna bivalente de ARN mensajero incorpora una cepa de Omicron y otra más también puede aumentar la respuesta inmune. Es decir, que los datos que tenemos de los ensayos clínicos nos servirán para alcanzar conclusiones sólidas pronto. Tenemos que trabajar de forma muy estrecha con el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, el ECDC, porque ellos saben mucho más sobre la situación epidemiológica y su evolución. Y también tenemos que trabajar con los expertos en políticas sanitarias en los Estados miembros, porque hay diferentes patrones según el Estado miembro y tenemos que adaptarnos a las necesidades de todos los Estados miembros. Quisiera hacer hincapié en que también es importante, y también vamos a hacer estudios de efectividad de estas nuevas vacunas para ver cuál es su eficacia en situaciones reales, en condiciones de vida real. Bien, ahora les he hablado de la EMA y de lo que hemos hecho durante la pandemia de COVID-19 y ya han visto también un poco lo que hacemos en tiempos de paz, digamos. Pero, ¿qué es esta organización? ¿Cómo funciona? Bueno, pues es un organismo descentralizado de la Unión Europea. Se creó en 1995 para evaluar los medicamentos para uso tanto humano como animal, para proteger a los ciudadanos de la Unión Europea, y lo que hace es reunir a los mejores expertos, el mejor conocimiento experto sobre medicamentos en toda la Unión Europea.
Nuestro trabajo es proteger la salud pública, humana y animal en los 27 Estados miembros y también en los 3 estados del área económica europea, es decir, Islandia, Noruega e Islandia y Liechtenstein, que también participan en nuestras actividades. Las medicinas que recomienda la EMA para autorización de comercialización constituyen el 21,5% de las ventas farmacéuticas globales. ¿Qué hacemos? Bueno, pues en primer lugar, como he dicho, protegemos la salud humana y animal. Pero también tenemos un papel en el desarrollo de los medicamentos. Proporcionamos asesoramiento científico que puede ser necesario para garantizar que un producto pase del laboratorio, llegue del laboratorio al paciente. También trabajamos en medicamentos para niños, porque cuando se desarrolla un medicamento, normalmente los ensayos se hacen en adultos, pero de hecho algunas de las enfermedades son enfermedades infantiles y tenemos que garantizar que disponemos de conocimientos adecuados sobre cómo pueden funcionar estos medicamentos en niños. Tenemos también un programa especial para incentivar el desarrollo de medicamentos para enfermedades raras, que es el programa de designación de medicamentos huérfanos. También realizamos una evaluación científica sólida de medicamentos para uso veterinario y humano, y también decidimos si las solicitudes que se nos presentan responden a los parámetros establecidos a nivel europeo y a nivel internacional, y que los medicamentos son seguros, efectivos y de alta calidad para que puedan ser utilizados. Cuando un medicamento se comercializa, a continuación también tenemos la responsabilidad de hacer un seguimiento de la seguridad de los mismos. También somos responsables de proporcionar información fiable para los profesionales sanitarios y toda la información de los medicamentos que autorizamos está disponible en nuestra página web en todos los idiomas de la Unión. Tenemos 70 siete comités científicos que evalúan las medicinas a lo largo de todo su ciclo de vida. En ellos participan profesionales de la salud y también pacientes, porque creemos que es muy importante que oigamos la voz de los pacientes y de aquellos que prescriben los medicamentos en todo el trabajo que realizamos. Somos parte de una red de autoridades de regulación nacionales en los 30 países del espacio económico europeo, y esto incluye a la Comisión Europea, es decir, que trabajamos de forma muy estrecha con la misma. Y esta red nos da acceso a más de 4.000 científicos expertos, lo cual nos ayuda a reunir ese conocimiento, el mejor conocimiento experto disponible en Europa. El hecho de tener acceso a todos estos expertos y la diversidad de los mismos que están implicados en la regulación de medicamentos significa que es un magnífico foro para intercambio de conocimientos, de directrices, de mejores prácticas, y ello hace que el estándar o el nivel de protección de los medicamentos es muy alto. Y bueno, el personal de la EMA, que constituye unas 900 personas que trabajan en las oficinas de Ámsterdam, es el que facilita todo y coordina todo ese trabajo. ¿Y cuál es el beneficio para los ciudadanos europeos? Pues el modelo colaborativo de trabajo significa que todos los Estados miembros, que tienen diferentes procedimientos, diferentes formas de trabajar, diferentes conocimientos complementarios, diferentes estructuras de apoyo, pues se reúnen para regular conjuntamente sobre los medicamentos. Para los pacientes y para la industria esto supone un valor añadido, porque aplicamos un solo parámetro y un solo nivel de conocimientos. Y como trabajamos de forma colaborativa, significa que también la información que proporcionamos es coherente sobre las cuestiones que emergen, y eso también tiene un impacto. Así que el modelo
de esa red europea para la salud es una historia de éxito y es de tanto éxito que se ha convertido en una fórmula copiada por otras regiones, utilizada como ejemplo de colaboración. Quizás hayan oído hablar del tratado para establecer la Agencia Africana de Medicamentos. Nosotros trabajamos de forma estrecha con las personas que están creando esta agencia porque saben que este modelo de cooperación funciona muy bien. Bien, ¿cómo se traduce todo esto? ¿Cómo se traduce lo que hemos aprendido en la pandemia? Tengo que decir que estoy muy orgullosa de que durante la pandemia la EMA pudo basarse en éxitos anteriores, pero además hemos demostrado una capacidad de adaptación y una agilidad altas, y eso es algo que tenemos que mantener a partir de ahora para poder estar mejor preparados para el futuro. Hemos demostrado que somos capaces de hacer las cosas de una forma nueva, lo hemos hecho, y ahora el desafío es trasladar esos conocimientos a la innovación y a nuestro funcionamiento cotidiano para apoyar la regulación de productos que respondan mejor a las necesidades de los pacientes a nivel local y global. Bien, ¿cuál es el papel entonces de instituciones como la Universidad de Granada en todo esto? El futuro de la atención sanitaria global tiene que ver con la innovación, y la innovación no conoce de fronteras, no conoce de límites, y lo que hace es incluso abrir nuevas vías. Entonces, para poder tener una atención más centrada en los pacientes, imaginemos utilizar una combinación de dispositivos inteligentes, robótica, análisis genómico, inteligencia artificial, para proporcionar paquetes individualizados a los pacientes. La evidencia científica nos puede ayudar a entender por qué algo funciona en un paciente y en otros no. Bueno, primero por qué funciona y luego, por qué. Bien, y los reguladores, ¿cómo encajan en este nuevo mundo feliz? Les voy a hablar de algunos ámbitos emocionantes en los que estamos trabajando. Estamos intentando traducir la inteligencia artificial en herramientas reales que influyan en cómo se hacen los ensayos clínicos, cómo se diseñan los puntos finales de una investigación y también cómo se puede conseguir feedback de los pacientes. Lo que queremos es responder mejor a las necesidades de los pacientes utilizando la digitalización, no solamente para capacitar o para facilitar un foco mayor en el paciente, sino para mejorar nuestras operaciones, nuestra ciberseguridad, para hacer más eficientes nuestro funcionamiento. Así que vemos muchos ejemplos de ideas muy interesantes que proceden del mundo académico y que también tienen que ver mucho con las pymes. Lo que hacemos es intensificar nuestras conexiones para que estas ideas se puedan traducir a realidades clínicas y mejores opciones para los pacientes. Y ahora hablaré brevemente de nuestras conexiones con el mundo académico y las pymes. Proporcionamos apoyo económico, de regulación y asesoramiento científico a las pymes porque queremos promover la innovación y el desarrollo de nuevos medicamentos que no puedan ser posibles de otra manera. Sabemos que el mundo de la regulación es complejo y que algunos de los requisitos parecen insuperables. Por eso proporcionamos a las pymes, a través de una ventanilla única, digamos, un punto de acceso especializado, dándoles asesoramiento sobre la regulación para que la investigación académica pueda transformarse en productos. Y les voy a dar también el punto de contacto para las instituciones académicas. La idea es que trabajar con el mundo académico nos puede ayudar a saber qué es lo que se está preparando y prepararnos nosotros para el tipo de conocimientos expertos que tengamos que tener como reguladores en vista de esa nueva investigación que se está desarrollando. Y ahora algunas cifras sobre el trabajo con las pymes.
pymes. Las pymes se tienen que registrar con nosotros para poder recibir ese apoyo, y ahora mismo tenemos unos 1.800, unas 1.800 pymes registradas. También tenemos muchos mecanismos de apoyo temprano y muchas instituciones académicas y pymes se están beneficiando de estos mecanismos de apoyo. Hemos creado una task force, un grupo de trabajo de innovación, que lo que hace es animar a los desarrolladores de medicamentos a ponerse en contacto con nosotros para que puedan recibir el apoyo científico y o de la información sobre regulación y científica para obtener autorizaciones. También lo que hacemos es dar estudiar todas las cuestiones regulatorias que tienen que ver con las tecnologías emergentes. Por ejemplo, necesitamos más expertos en un sector o en otro, necesitamos más analistas de datos. Estas son cosas que yo, como directora ejecutiva, tengo que saber para contratar al personal adecuado. Entonces, estamos viendo muchos ejemplos de nuevas tecnologías que están en fases tempranas y que se dirigen a nuestro grupo de trabajo de innovación. Y el mensaje fundamental aquí sería que tenemos que recordar que las tecnologías también son medicamentos. Un menisco bioimpreso en una impresora 3D puede ser una innovación magnífica, pero hay que saber qué pasa si falla el software, si falla algo en el sistema, cómo va a reaccionar el paciente cuando se le implante. Además, defendemos también la utilización de evidencia del mundo real. Durante el COVID vimos cómo podíamos utilizar esa evidencia para introducir mejoras, por ejemplo, en las vacunas para mujeres embarazadas, porque muy pocas mujeres embarazadas participaron en los ensayos clínicos. Y también esto nos sirve para obtener información sobre efectos secundarios que no se habían detectado previamente. Hemos lanzado el proyecto Darwin EU, que nos proporciona análisis de datos y es una red sobre lo que ocurre en el mundo real, que facilita a los reguladores el transformar esos datos en información para la regulación. Obtenemos datos de muchos países y centros diferentes y esperamos que pueda ser lo que nos abra el camino para el área europea de la salud, la Unión Europea de la Salud, y sabemos que podemos aprender de esos datos para mejorar la atención a los pacientes. La disponibilidad de evidencia del mundo real que venga a tiempo y que sea de alta calidad y fiable nos puede ayudar no solamente a que los medicamentos innovadores lleguen más rápido a los pacientes, sino también pueden mejorar su uso en la práctica. Y ahora voy a hablar brevemente de lo que estamos haciendo para estimular la innovación y el desarrollo. Tenemos una serie de herramientas que incluyen asesoramiento científico, cualificación de nuevas metodologías, designación como medicamento huérfano, procedimientos pediátricos, y constantemente estamos adaptando nuestros procedimientos para optimizar el desarrollo, y el motivo por el que lo hacemos es para mejorar el acceso de los pacientes. Y en el centro de todo esto está el proceso de asesoramiento científico, y aquí es donde la agencia proporciona asesoramiento a un desarrollador sobre los ensayos clínicos que hacen falta para desarrollar su medicamento. Utilizamos este proceso también para cualificar las metodologías innovadoras para un uso específico. También tenemos otro mecanismo, otra herramienta que se llama PRIME, que se basa en la idea de designar algo como un medicamento prioritario, y esto nos ayuda a centrarnos en medicamentos específicos que
donde haya una necesidad no cubierta. Aquí la idea es aumentar la intensidad de interacción. Lo que damos es un apoyo temprano y proactivo para optimizar la generación de datos sólidos, porque muy a menudo nos encontramos con que los datos que ya se han desarrollado no se han desarrollado teniendo en cuenta la solicitud al organismo, a la autoridad de regulación. Y si nosotros intervenimos pronto, nos aseguraremos de que los ensayos que se apliquen cumplen los requisitos de la autoridad reguladora. Entonces, este programa de PRIME nos ayuda a garantizar que los datos obtenidos en los ensayos clínicos son adecuados para una autorización de comercialización. Esto mismo también nos ayuda a asegurar que los pacientes puedan participar en ensayos que hayan sido diseñados para precisamente obtener los datos necesarios. Y bueno, un par de datos más. Nuestro trabajo con el mundo académico y las pymes se ha traducido en productos reales. Entre el 2016 y el 2019, el 22% de todos los medicamentos que han recibido un dictamen positivo de la EMA procedían de pymes. Y bien, ahora que me voy acercando al final de mi charla, quisiera hablarles brevemente del trabajo que hacemos con los pacientes y los profesionales de la salud, porque todo lo que hacemos en la agencia es para los pacientes, para los ciudadanos de Europa. Por eso queremos oír su opinión, porque ellos son los expertos en sus propias enfermedades. Ellos saben lo que tiene una influencia en su vida cotidiana. Por lo tanto, son los verdaderos expertos sobre las implicaciones de la enfermedad de la que están sufriendo, y por eso tenemos que asegurarnos de tener un diálogo con ellos. Por eso, mediante ese diálogo con pacientes y profesionales de la sanidad, podemos entender mejor cuáles son los impactos que tienen nuestras decisiones. Por ello, el implicarnos, como decía, con los pacientes es muy importante, y hemos creado un marco para ello. Esto significa que hay oportunidades a lo largo de todo el ciclo de vida del medicamento. En todas las fases queremos implicarnos con los pacientes. Nuestro trabajo durante la pandemia ha generado cambios legislativos, y ahora nuestro mandato se ha ampliado para estar mejor preparados para las crisis sanitarias internacionales. Hay una nueva herramienta legislativa que se aprobó el 1 de marzo que nos permite actuar mejor ante desabastecimientos. Hay un nuevo organismo que es un grupo ejecutivo precisamente para gestionar las situaciones de escasez de medicamentos. Y en cuanto a nuestra intervención en productos sanitarios, nuestro papel ahí es pequeño, pero se demuestra aquí que esto también tiene su importancia. Es un momento sumamente clave para la regulación de medicamentos, no solamente en Europa, sino en el mundo entero. Tenemos una estrategia conjunta de nuestros 27 Estados miembros hasta el 2025, en la cual priorizamos el trabajo sobre la innovación, la cadena de suministro, la disponibilidad, la resistencia antimicrobiana, pero también la sostenibilidad de nuestros sistemas. Y los elementos clave aquí son el análisis de datos y la transformación digital. También estamos trabajando con la Comisión Europea para que la estrategia farmacéutica que publicaron el año pasado se traslade o se traduzca en legislación que cambie el futuro de la regulación de los medicamentos en el futuro. Y la innovación y la eficiencia aquí son fundamentales una vez más. Así que realmente se trata de una época muy interesante en el ámbito de la regulación de
farmacéuticos y esto es algo que va a configurar el funcionamiento del futuro. Necesitamos medicinas para los pacientes, necesitamos que la innovación sirva para tratar las necesidades de los pacientes. Estamos bien preparados, eso puedo afirmarlo, y quisiera terminar con algunos mensajes clave. La regulación, la preparación es clave para el futuro y también es esencial que las innovaciones se trasladen al mundo real. Necesitamos ciencia excelente, necesitamos un sistema de investigación excelente y uno de los factores de éxito es la interacción entre el mundo académico y los reguladores. Por eso estamos invirtiendo en esa interacción temprana. También hay un marco de investigación del cual no somos responsables directos, pero con el que podemos ponerles en contacto porque es fundamental para impulsar la investigación a nivel europeo. Creemos que un diálogo eficaz con la sociedad es esencial también para seguir avanzando y bueno, el COVID-19 nos ha demostrado que somos capaces de grandes cosas. Ahora es el momento, tenemos una oportunidad única para dar una respuesta a estrategia, tenemos las herramientas y debemos utilizarlas bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Cook. Ha sido muy interesante. No sé si la rectora o la presidenta quieren empezar con alguna pregunta. Me ha parecido ver que había muchas preguntas. Por eso, sí. Como nosotras llevamos con ella ya unos días, quizá, bueno, si me permite, rectora. Si me permite, rectora, yo quería desde luego felicitarla. Me parece que ha sido una intervención magnífica, que ha tocado muchísimos temas, ha sido muy generosa con toda la información que ha facilitado y además creo que el futuro de la agencia, abriéndose a los pacientes, a los profesionales y a la sociedad, y también facilitando que la riqueza y el conocimiento de las universidades, de la academia o de las pequeñas y medianas empresas puedan acceder y puedan transferir, facilitar que ese conocimiento se transfiera en medicamentos innovadores e importantísimo. Enhorabuena, de verdad, por el trabajo que están realizando. Y yo, hay algo, un punto que me ha llamado mucho la atención, que ha sido la fabricación en 3D del menisco, que me ha surgido, que en otras ocasiones lo hemos comentado, saber o conocer con un poco más de detalle las competencias de la Agencia Europea en productos sanitarios. No sé exactamente, en algunas ocasiones señalan si hay un medicamento que el producto facilita su incorporación en el cuerpo humano, o a mí me gustaría mucho conocer un poco sobre el ámbito de los productos sanitarios, porque en esta zona para nosotros también es muy importante ese aspecto. Gracias. Thank you very much. And indeed, it's something that I should que debería siempre explicar al principio, porque cuando hablo de la EMA, hablamos de medicamentos y hay dos marcos para medicamentos y dispositivos sanitarios en Europa, productos sanitarios en Europa, donde un producto combina los dos aspectos, jugamos un papel importante, pero no somos responsables de la autorización de productos sanitarios.
en el nuevo mandato que nos acaban de otorgar, nos han concedido ciertas responsabilidades con respecto a las comisiones científicas sobre productos sanitarios. Por tanto, es nuestra primera interacción con la comunidad de productos sanitarios. El año que viene también adquiriremos un papel a la hora de administrar las escaseces de productos sanitarios en situaciones de crisis. Pero en situaciones normales, los productos sanitarios trabajan con los órganos notificados en Europa. Los límites en lo que es un producto, dispositivo por una parte y medicamento por otra parte no son claras. Tenemos que trabajar más juntos porque el 25% de los nuevos productos que estamos viendo, los nuevos medicamentos, tienen algo de dispositivo, de producto. Bastantes hoy. Una de las preguntas que parece que tiene cierta preocupación en la sala tiene que ver con si el grado de la aceleración que ha sufrido el proceso de aprobación para la vacuna del COVID, si ha cambiado los paradigmas y los protocolos para la aprobación de otros medicamentos. Y a la postre de esta pregunta, también básicamente, si se espera que se empiecen a detectar algunos efectos secundarios de la vacuna del COVID, digamos, a años vista. Creo que es de suma importancia dejar claro que realizamos un estudio con muchos datos sobre las vacunas que se desarrollaron. Los ensayos eran muy amplios. Nunca hemos realizado ensayos de este tamaño con vacunas antes, 30.000 pacientes. Eso no es lo normal. Y eso ayudó a acelerar el proceso. Por otra parte, disponíamos de un sistema para lo que llamamos una revisión continua. El sistema tradicional de autorización requiere una espera hasta que tengamos toda la información. Para los medicamentos y tratamientos COVID, aceptamos paquetes de datos, los revisamos y conforme iba llegando los nuevos datos, también seguíamos con esta evaluación continua. Y eso es lo que vamos a intentar hacer para otros tipos de medicamentos también. Lo deberíamos limitar a productos críticos donde cuando hay una necesidad pública acuciante y con datos robustos. Es muy importante seguir manteniendo los mismos altos estándares. Ahora, con respecto a los efectos secundarios, antes de autorizar un producto, estudiamos los riesgos potenciales. Estudiamos durante los ensayos clínicos algunos de los efectos secundarios se ven, pero no todos, porque evidentemente 30.000 personas son muchos, pero no toda la población. Es importante poder recopilar los efectos secundarios y analizarlos rápidamente para determinar cuál es la línea base, porque muchos de los efectos que se registran no están relacionados con el medicamento en sí. Normalmente, por ejemplo, el revisor dice, bueno, es un 1% de la población. Si son 2%, igual lo vamos a estudiar un poco más. Las vacunas que hemos autorizado tienen un umbral de seguridad muy alto. Sí hubo
un efecto secundario nuevo que no habíamos visto antes, sobre todo con las vacunas de adenovirus. Pero es la fortaleza del sistema que, de hecho, pudimos detectar eso en una etapa temprana para luego poder mitigar los riesgos. La farmacovigilancia no termina después de un año o dos. De forma continuada, estamos haciendo un seguimiento de cualquier aspecto que surge, que podría ser de preocupación. Tenemos un comité de riesgos, de evaluación de riesgos farmacéuticos que estudia los efectos secundarios. Y afortunadamente, hasta la fecha, ha habido muy pocos efectos secundarios. Que parece que también tiene bastantes preguntas asociadas. Es curiosidad sobre el grado de colaboración entre la EMA y la FDA, y también la colaboración con otras entidades que se dedican a la vigilancia. Básicamente nos gustaría saber un poquito más sobre si un medicamento se aprueba en la EMA o en la FDA, si tiene, digamos, una forma de hacer un fast tracking en la otra regulación. Productos y desarrollos. Lo que no tenemos es un mecanismo de fast track, pero sí tenemos un mecanismo para asesoramiento paralelo. Así que una empresa puede hablar con nosotros y decir, tenemos un producto, estamos hablando también con FDA y podemos trabajar juntos para ofrecer asesoramiento científico de forma independiente, pero de forma paralela. Y llevamos a cabo un diálogo con la FDA para realizar este proceso. Había, me parece, otro aspecto de la pregunta, pero se me ha olvidado. Uppsala, el centro de seguimiento de Uppsala, recoge. Nosotros enviamos nuestros datos de farmacovigilancia a Uppsala para que lo puedan incluir en su base de datos global. Tenemos un nivel de colaboración muy estrecha con ellos. Participan en algunas de nuestras actividades de clúster. Cuando yo trabajaba en la OMS, era vicepresidenta del Centro de Seguimiento de Uppsala, de su junta. Así que tenemos una colaboración, una relación muy estrecha. Lo clave aquí es entender que necesitamos tener el mismo marco de datos para poder compartir datos e información. Nosotros recabamos la información a partir de la Unión Europea, pero en Uppsala trabajan con un contexto más amplio. También vamos a pasar, digamos, a otras preguntas. Hay varias también relacionadas con básicamente el uso de esos datos. Como bien venimos comentándole durante las últimas 24 horas, a raíz de la potencia de la Universidad de Granada en temas de inteligencia artificial y en general en desarrollo TIC, pues Granada se está consolidando como un centro de desarrollo en este sentido.
Dado que también desde la EMA se está realizando un esfuerzo hacia la digitalización y colección de datos, ¿ve alguna opción para colaborar en este aspecto? Totalmente, claro. Pienso que tengo que dejar claro que en el análisis de datos y la inteligencia artificial son disciplinas a las que todavía estamos aprendiendo a adaptarnos en el mundo de la regulación. Tenemos una comunidad de expertos, tanto entre mí y personal en la EMA, pero también en el contexto europeo más amplio, que estamos estudiando los tipos de innovación para determinar cuáles son los tipos que van a trasladarse a evidencias que generan medicamentos futuros. Creo que sería muy importante compartir información para que sus colaboradores compartan información con nosotros y nosotros podemos entrar más en detalle sobre el proceso de regulación. Durante las primeras fases de la pandemia hubo un desabastecimiento en EPIs, en mascarillas. Sabemos también por el informe anual de la EMA que se ha realizado un importante esfuerzo en crear nuevos centros de producción. La pregunta es, ¿esto se está haciendo solo a nivel de COVID o hay ejemplos concretos de otras cosas que se estén realizando para asegurar el abastecimiento en caso de que entremos en otro tipo de crisis? Sí, pregunta muy importante. Creo que el tema del desabastecimiento es algo que focaliza nuestra atención en este momento. Siendo sincera, antes de la pandemia de COVID estábamos ya trabajando sobre este tema, pero se visibilizó más durante la pandemia a causa del alcance de la crisis. Nosotros asumimos el papel de coordinación durante la pandemia. No era nuestro mandato en ese momento. Ahora sí, desde el 1 de marzo de este año. Creo que hay que considerar esto de acuerdo con dos perspectivas. En primer lugar, una situación de crisis donde sí tenemos un papel y nos han pedido que nos preparemos mejor. Tenemos lo que llamamos puntos únicos de contacto en cada Estado miembro y también en cada una de las industrias responsables de medicamentos críticos que hemos identificado. Y las empresas nos tienen que comunicar si piensan que va a haber problemas con posibles escaseces y realizamos un seguimiento detallado con los medicamentos para intentar evitar problemas en el futuro. Eso en cuanto a las crisis. Pero luego, medicamentos críticos en una emergencia de salud pública. Pero no, este no es el único panorama posible. Así que tenemos que gestionar el desabastecimiento en un contexto más amplio para cualquier escasez que pudiera darse en la Unión Europea. También tenemos que mejorar nuestra capacidad para transportar productos de un país a otros, porque a veces hay una escasez en un país y no en otro. Por tanto, requerimos mejor y mayor información sobre dónde están los productos, si se les puede transportar, adaptar, utilizar, etcétera. Muchas gracias. Una pregunta más relacionada con lo que es la inversión privada.
Nos preguntan también cómo piensa usted que los mercados de capital y los inversores pueden ayudar a mejorar la innovación en todo lo que es los temas de salud y medicina, en la industria médica, tanto en Granada como en España. Me parece que en realidad esto no es mi ámbito de mayor conocimiento, así que no quiero intentar contestar a una pregunta de la que no tengo suficiente conocimiento. Solo puedo decir que hay una amplia gama de financiación, de investigación y de partenariados público-privados, también a nivel de las instituciones europeas, pero nosotros no somos directamente responsables de ello. Aunque, por supuesto, es muy importante. Tenemos una más, esta, si me lo permiten, se la voy a hacer directamente en inglés para no, porque es un poco técnica y no quiero errar en la traducción. Y la pregunta viene en inglés. Y viene del señor Alaminos, de la Universidad de Granada. I would like to ask about AT&T. La experiencia nos ha demostrado que AT&T tiene obstáculos para pasar al escenario clínico y hay muchos productos con potencial para tratar enfermedades prevalentes, nunca se evaluarán. Entonces, ¿cree usted que ha llegado el momento de replantearse el marco regulatorio para AT&Ts y hacerlo más flexible? Parece que el desarrollo de estos tipos de productos avanzados terapéuticos es muy importante. Estamos constantemente pensando, intentando hacer las cosas mejor, de forma más ágil, y tengo que decir que uno de los desafíos es que se trabaje en el ámbito de las terapias avanzadas, porque suelen ser organizaciones pequeñas y lo que tienen que hacer es dirigirse a nosotros en una fase temprana para que podamos ayudarles. Y es algo con lo que estoy muy comprometida. Uno de mis colegas de España es una de las personas que trabaja en la EMA, que es español, está a cargo precisamente de este área, el de los medicamentos terapéuticos avanzados. Si tienen ustedes más ideas al respecto, estaremos encantados de oírlas. Tiene que ver con medicamentos huérfanos y básicamente este pull-push que hay entre la necesidad de un acceso temprano y, digamos, lo que es los intereses, ¿no?, de los financiadores. ¿Cómo podemos, digamos, mejorar ese acceso temprano a los medicamentos huérfanos? Esto siempre es complicado porque los medicamentos huérfanos, por definición, son para tratar a un número reducido de pacientes y a menudo son muy caros. Nosotros proporcionamos incentivos para ayudar a los desarrolladores a ampliar la cantidad de productos desarrollados para tratar enfermedades raras. Hay dos ámbitos en los que podríamos hacer más o podemos hacer más. Estamos trabajando con los organismos de evaluación de las tecnologías para la salud para asegurarnos de que lo que se está haciendo en el ámbito de la regulación responda a las necesidades de los organismos de regulación de las tecnologías de la salud. Y ahora tenemos un nuevo reglamento
de evaluación de tecnologías sanitarias. Así que tenemos un nuevo marco. Eso es uno de los ámbitos en los que podemos mejorar. Y el otro es en la obtención de evidencia del mundo real. Hemos mencionado ya la analítica de datos y también una red que hemos creado que se llama EUDRA, que nos ayudará para mejorar la obtención de la evidencia del real, para ver cómo podemos satisfacer las necesidades de los organismos de evaluación. Tenemos que respetar nuestros mandatos respectivos, pero tenemos que cooperar de forma más estrecha para mejorar el acceso a estos medicamentos por parte de los pacientes. La primera, ya un poco terminando con todos los problemas, no solo de desabastecimiento, pero la crisis del COVID nos ha enseñado que somos vulnerables en muchos sentidos. Y la pregunta es un poco más genérica, en el sentido de qué medidas se han tomado, más allá de los temas de abastecimiento concretamente, para estar más preparados para una próxima crisis. Yo creo que es muy importante mencionar aquí el trabajo de la nueva autoridad, de la autoridad de nueva creación de respuesta y emergencias, la ERA. Es una agencia nueva que se ha una autoridad nueva que se ha creado y que complementa nuestro trabajo en la evaluación de medicamentos. Ellos tienen un proyecto que lo que hace es analizar los distintos lugares de fabricación en Europa, y estoy refiriéndome ahora en el contexto de esta pregunta, para así poder identificar lugares de fabricación, instalaciones de fabricación que podrían estar listas para fabricar de forma inmediata en caso de una crisis sanitaria, que tuvieran la capacidad inmediatamente. Y creo que lo llaman instalaciones siempre calientes, para que estas puedan entrar en funcionamiento en cuanto se produjera una crisis. Se está haciendo mucho trabajo, entonces, especialmente en esta nueva autoridad, la ERA, y también en la DG Grow, analizando cuáles son las instalaciones de fabricación en Europa, cuál es la cómo se puede conseguir una sostenibilidad, cuáles son los productos esenciales que como Unión Europea queremos tener bajo nuestro control a la hora de prepararnos ante una nueva crisis. La última. La EMA ha establecido su línea de actuación de medicamentos veterinarios para el 2022. En cuanto a la calidad de estos medicamentos, ¿cuáles son las principales directrices adoptadas? La verdad es que podría escribir un libro sobre esto, pero bueno, voy a darles tres datos. Por una parte, se trata de incrementar el potencial para evitar las resistencias antimicrobianas. Eso es uno de los principios que subyacen a este reglamento. En segundo lugar, aumentar la eficiencia. El mercado veterinario es muy complejo y hace falta mejorar la eficiencia de los procesos. Tenemos ahora una nueva base de datos de productos que reúne información sobre todos los medicamentos veterinarios en Europa, y tenemos también un sistema mejorado de farmacovigilancia. Pero creo que, bueno, hay unas 20 directrices y 11 actos legislativos de implementación, así que es muy difícil darle una respuesta corta a su pregunta, pero si a alguien le interesa esto especialmente, le puedo poner en contacto con el director de medicamentos veterinarios y estoy segura de que estará encantado de dedicarle mucho tiempo a hablar de este tema. Prestarse a todas estas preguntas, que han sido numerosas.
Por último, nuestra rectora magnífica va a clausurar el acto de hoy. Muchas gracias, muchísimas gracias por la disertación tan interesante. Y estoy convencida que hay muchas más preguntas, pero el tiempo apremia. La verdad que ha puesto, digamos, en el centro del interés de nuestra comunidad universitaria, de nuestra sociedad, el papel tan importante que tiene la agencia, que es cierto que podía no ser conocida por el público en general, pero evidentemente su actuación durante la pandemia ha hecho que sea prioritaria. También felicitarla y agradecerle que haya sido tan valiente, porque estar trabajando en esos momentos tan especiales donde el desconocimiento era muy grande. Decimos que la pandemia vino sin manual de instrucciones y poder actuar en breve tiempo y además con una diligencia extraordinaria, que es lo que nos está permitiendo, bueno, pues tener los resultados que actualmente estamos viendo. Muchas gracias, presidenta del Consejo Social, por poder aportarnos ese conocimiento extraordinario y tener muy claro que uno de los objetivos importantes de nuestra universidad es trabajar en el desarrollo de nuestra sociedad enfocado sobre todo a los beneficios que desde la salud se pueden obtener y los beneficios que la investigación puede dar. Yo me quedaría con tres hechos importantes. Lo primero, la necesaria colaboración público-privada, fundamental para poder, sobre todo en temas de salud, sacar adelante los procesos de lo que sería la segunda conclusión, la importancia de la innovación. La importancia de la innovación en todas las actuaciones de nuestra vida, pero muy especialmente en los ámbitos de salud, porque bueno, todos conocemos cuál es el gasto importante en medicamentos y todo lo que puede ser, por un lado, la educación para la salud por parte de todas las personas y la innovación en salud. Yo el otro día tuvimos la suerte de poder estar junto a la directora de la Escuela Andaluza de Salud Pública presentando una nueva cátedra con esta escuela, que es una cátedra de innovación en salud que codirige la profesora Ana del Moral de nuestra Facultad de Farmacia de nuestra universidad y la doctora Pilar Navarro de la escuela. Creemos que a partir de ahí también van a surgir muchos temas de interés. Y el último, por trasladar a nuestra sociedad algún mensaje importante, es esa colaboración extraordinaria que están manteniendo con las pymes. Nuestra estructura social se basa muchísimo en el trabajo que se hace desde las pymes, y poder hacer desde la investigación una transferencia a pymes que puedan desarrollar nuevos productos, nuevas metodologías, yo creo que es algo que también, desde luego, a nuestra ciudad, nuestra provincia, comunidad y, sobre todo, a nuestro país, supone un alto. Es mucho el conocimiento que sale desde los centros de investigación, particularmente desde las universidades, y esa transferencia va a permitir un incremento social fundamental que nos siempre decimos intentar cambiar el modelo productivo y es otra nueva vía para poder hacerlo. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y yo creo que ya el próximo ya será para el próximo trimestre. Bien, siempre deseando de continuar estrechando nuestra relación con toda la sociedad, algo que desde luego está permitiendo el Consejo Social con todas sus actuaciones y muy especialmente con estos diálogos abiertos. Muchas gracias y que todos continuemos en esa idea de lograr un bienestar social que evidentemente pasa por la mejora de la salud. Gracias.